Musano, la voz objetiva de la objeción para un mundo de lo más objetable. Yo soy... mi vecina en estos países de chorradas bajas, Alice. Así es, me llamo Alice, pero ¿quién narices es Alice? No pienso decíroslo. De mi voz ya lo habíais deducido. Hagamos girar la... ¡De aquí! ¡Van a salir de aquí! Debería comprar una ruleta nueva con otros nombres. El titular de hoy. Las fronteras son seguras. Podremos dormir tranquilos en nuestras camas bien confinadas. El mes pasado deportaron a 4.000 ilegales. Esa gente que quebranta la ley solo por existir. Como sabemos, la ilegalidad es contagiosa. Puede meterse debajo de tu piel si te acercas mucho a un ilegal. Así que mejor echar a 4.000 del país. Mi pregunta, Alice, es ¿por qué solo 4.000? ¿Serán suficientes? Yo no me sentiré seguro en este país hasta que deporten como mínimo a 75 millones más y me quede yo solito en Gran Bretaña. Como progre de izquierdas que soy, normalmente estaría indignada, pero creo que una es muy práctica a la hora de romper con tu pareja. Lo siento, cielo, te quiero, pero una fuente anónima te denuncia. Ya. Así que todos fuera, sin excepciones, Alice. Ni siquiera tú, es por el bien del país. A menos que demuestres que tu familia aparece en el tapiz de Bayou alentando al rey Haroldo II en la batalla de Hastings en 1066, largo. A decir verdad, eso no es lo bastante británico. Si no demuestras irrefutablemente que tu linaje es inmaculado desde antes de Roma... No, olvida eso. A no ser que tu antepasado directo participara en la creación de... arte de mi país. Paras a pensarlo, la mejor manera de evitar la inmigración, sin contar el fin del mundo, obviamente, es hacer que el lugar donde resides sea lo más desagradable posible. ¿Qué estamos haciendo, Andy? Pues mis dieces al gobierno por ayudar. De Dover. Demasiado tiempo dormidos en los laureles. Son un sistema ineficaz de inmigrantes. Hay que aumentar su extensión otros 18.000 kilómetros para que cubran toda Gran Bretaña y no haría nada si además fueran un kilómetro y medio más altos con un recubrimiento. Siento para evitar que la gente los escale o lo que hagan para sortearlos. Tengo un... No he oído nada de eso. ¡Boom! Lo has clavado. ¿Ah? Para los que no lo sepáis, el centro de procesamiento es el lugar a donde van a parar muchos de nuestros visitantes y donde juegan al escondite involuntariamente durante... problemas de Gran Bretaña, la inmigración está entre los primeros. Cuando te paras a pensar en todos los profesionales sanitarios que hemos robado al extranjero a lo largo de los años, es muy probable que toda esa gente venga solo para que pueda atenderles un médico de su país. Sin duda. Y de parte de alguien que viene de las colonias, cuando Gran Bretaña aún abría sus fronteras y no se cerraba a cal y canto, muchos solo venimos a ver nuestras cosas en los museos. Gran Bretaña ha retirado a sus embajadores europeos tras un escándalo de espionaje. No, porque los políticos enviados al extranjero no paran de meter la pata. Por lo menos así no puede... definición, que haya un escándalo de espionaje significa que eran espías penosos. Trabajo de espías es evitar escándalos de espionaje. Espías que no han sido pillados en un escándalo y que, por lo tanto, puede que no existan. Bueno, aquí detuvieron a unos espías alemanes durante la represión del SIRS contra los ilegales de Hackney, y me parece muy triste. Creía que los alemanes me daban miedo, pero era porque había visto muchas pelis de la Segunda Guerra Mundial donde los alemanes hablaban con acento inglés. Hablaban de una manera muy particular. Siempre sabían muchas formas de hacerte hablar. Pero ahora tienen acento estadounidense, van del rollo «Bienvenidos a la fiesta, nos lo estamos pasando genial». Son mucho más majos. Dejad que se queden. Bueno, eso es todo por hoy, gusanitos. Recordad, no estamos tan mal. Sinceramente. Oh, eso espero. Hasta la próxima. Adiós.
mirar sus cosas. ¿Pedazo de gilí? Digo que no todo es malo. ¡Serás idiota! ¿Qué tiene de malo mi ropa? Retrocede un poco. Apártate un poco, ¿vale?
¿De quién es esto? Me gustaría ayudar, pero ahora Nigel está alerta. Con todas las... lugar para encontrar un antihéroe sombrío y desilusionado que... Los planos del edificio indican que se puede acceder a la clínica.
Acabo una operación de... Gran dolor que irá en aumento mientras más te esfuerces en recordar. Un dolor terrible. Escucha esto. Los pacientes experimentan una pérdida total del apetito y alucinaciones intensas, pero el condicionamiento funciona tras su reaplicación. Se trata de un tratamiento continuo. ¿Quién se apunta? Y grande. Albion ha estado... Cerebros. ¿Cómo clausuramos este lugar?
mayoría de las personas solo se dicen cosas guapas. Les mantén. Precioso. Ahora tendrán que cerrar la clínica. Adelante, Albion no será bien recibido en este barrio. Os lo debo. Gracias otra vez. Sí, estoy listo, preparado y encantado. Respondan de forma clara y concisa. Si les da una orden. Thank you.
nada que informar. No. Historias tristes. Muchos empleados de Albion están insatisfechos.
No puedo esperar al viernes, colega.
de terroristas que fingen. Hace falta un pase de seguridad para abrir. Alerta, intruso. Alerta, intruso.
oído por ahí que Death se cagó. Vale que no. Les presento. Pueden verlo todo y matar a un personas con total precisión. Junto a los humanos. Actuar. Es prometiéndoles que con el proyecto de
Bestia. Asesinado por terroristas. Se ha iniciado un barrido de seguridad.
que con una flota de drones. Fantástico.
¿Seguro que quieres seguir perdiendo?
por nuestra seguridad, para controlar el crimen.
Todo despejado.
saciarla con Claire Waters. Mary Kelly. Puede que haya persuadido a los medios con fotos orquestadas en centros. Darse la empatía de los refugiados, pero a mamá Mary, la principal. Sí, sí, estuvimos hablando sobre los artefactos que encontramos. De proteger los artefactos en nombre del museo. Para que les busquen refugio. Exactamente lo contrario para y por beneficio propio. Nos queda buena gente en este mundo.
Que me gustaba. ¿Sabes por qué? Porque la magia es... Mierda. Alguien tiene que detener esto. Mierda. Estupidez de juego. Aquí cerca.